Bien, estamos casi listos. Estoy empezando ya a ajustar aquí el juego. Hacer el cambio de escena. Se ve todo aquí bien. Hoy debería verse el juego. Perfecto. Ok, prácticamente buenas a todos. Primero que nada, quería decirles que este va a ser el primer juego que voy a pasar de historia. Entonces, espero que me vaya bien. Es una primera experiencia para mí. Este es un juego que ya jugué antes, pero me encanta, o sea, lo jugué hace unos años. Y espero mucho llegar al capítulo 2. Me encanta bastante la parte 2 de Half-Life para los que lo conozcan. Así que bueno, vamos a darle y voy a ir moviendo las opciones aquí. Le voy a avisar aquí a unos amigos Vultures que ya inicié directo. Vamos a ver cómo están los volúmenes, se escuchará bien todo. Entonces, audio. Cualquier cosa le subo más o menos, me dirán en directo. Espero que esté todo bien. Okay. Y bueno, hice una partida desde cero, o en intermedio. Espero no arrepentirme, intermedio es una dificultad que me cueste, pero que no me quede trancado, ojalá que no. Espero que no. Así que bueno, vamos para allá. Lugar. Buenos días. Bienvenidos al sistema de transporte de Black Mesa. Este tren automático se ofrece como servicio de cortesía y seguridad a los empleados de los laboratorios. Yo no me he jugado las expansiones, pero ese guardia que está ahí es de una de las expansiones, según según tengo entendido. También estoy viendo cómo se ve en directo todo. El tren ha partido de los dormitorios del nivel 3. Su destino son las instalaciones de control y los laboratorios de pruebas del sector C. Si su destino es un área de alta seguridad más allá del sector C, deberá volver al intercambiador del área 9 y subir a bordo de un tren de alta seguridad. Si aún no ha verificado su identidad en el sistema de seguridad retinal, debe comunicarlo al personal de Black Mesa, ya que deberá someterse a dicho examen. Este juego es tan viejo y es tan bueno, de verdad, o sea, su buen debido a fama y la parte 3 que nunca va a salir, el clásico meme. Pero tú prácticamente eres un científico de Black Mesa, un empleado nuevo que está recién ingresando. Y bueno, no te imaginas cómo va a ser tu primer día aquí en Black Mesa. Habitualmente en Black Mesa no se permite comer, beber ni fumar en el interior del sistema de transporte. Por favor, no saque los brazos por las ventanillas. No intente abrir las puertas hasta que el tren se haya detenido completamente en el andén. En caso de emergencia, los pasajeros deberán permanecer sentados y aguardar instrucciones. Si fuera necesario abandonar el tren, los minusválidos lo harán en primer lugar. Evite acercarse a los raíles electrificados y diríjase a una estación de emergencia hasta que llegue la ayuda. Hay que estar muy pendiente de los detalles. Prácticamente en este juego hacen apariciones de G-Man, que es el hombre del maletín, para los que conocen. Y con este tour aquí te muestran muchas cosas que, bueno, quizás uno ignore. Gordon Freeman, 27 años. Las semifinales para el personal de alta seguridad se anunciarán en una transmisión independiente de sus amigos. Su vida es la única que depende de su forma física. Voy a poner unas palomitas aquí mientras me están dando el tour. Voy a dejar una camarita aquí para que se vea todo bien. ¿Tiene un amigo o familiar cualificado para integrarse en el equipo de Black
Buenas, Bill, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Prácticamente este es el primer juego así de historia que me voy a ir pasando aquí en directo. Ya como dije, lo he jugado antes. Es bastante viejo, pero es un clásico. Todos lo conocemos. Me cago a ti. Sorry, sorry, sorry. ¿Sabes que prácticamente, bueno, a ti te conozco más por Katy que por Vilma, pero sabes que puedo alternar los nombres? ¿O no puedo? Vaya primer día que va a tener este sujeto en el trabajo, ¿verdad? Lo sé por experiencia, ya me jugué esto. Mira. Una de las cosas más geniales de este juego es cuando descubres quién es G-Man. Es un ser misterioso que te encarga misiones luego. Eso ya es al final del juego, pero súper genial. El sujeto del maletín. Dale, dale. Ya estamos casi listos, ya termina el tour. ¿Este será el guardia este de la expansión o era el que yo vi antes? Buenos días, Gordon. Un poco tarde, ¿no? Me fallan siempre tus streams, oye, Vilma. Justamente te iba a preguntar si estaba escuchando bien, si estaba a buen volumen. Le quiero saber si le puedo subir más al juego o le subo más a mi voz, no sé. Pero tranqui, tranqui, si no se puede, no hay problema. Al menos, bueno. La idea aquí es ir pasando poco a poco los Half-Life. Que puedas ver lo que puedas ver con la calidad que te permite el Twitch, porque qué porquería, no sé por qué no nos deja tener la opción de simplemente cambiar la calidad. Pero bueno. Aquí prácticamente estoy llegando como empleado nuevo a los facilities. Aún no tengo mi super traje. Soy un simple civil. Gracias, Bill. ¿Dónde está mi super traje? Ya lo van a ver, prácticamente aquí al inicio te hacen la vuelta por las oficinas y ves el traje. Hola, Gordon. Tenía unos cuantos mensajes para ti, pero el sistema se colgó hace 20 minutos y aún estoy tratando de recuperar los ficheros. Menudo día llevo. También ha habido problemas con la cámara de pruebas, pero creo que ya están resueltos. Me han pedido que me asegure que salgas para allá en cuanto te hayas puesto tu traje de protección. Excelente. Aquí por el traje entonces. Bueno, sí me acuerdo porque ya yo jugué hace unos años. Que todo esto sí me acuerdo, estas oficinas aquí al inicio. ¿Puedo interactuar con los científicos? No me acuerdo. Perdón, por favor, Sí, déjeme tranquilo hasta que finalice el experimento. No me moleste ahora. Tendrá que ahí esperar está, a que disculpe. termine la prueba. Creo que aquí había un baño, si no me acuerdo, que te da una soda o algo así, bueno, no me acuerdo. Sí. Ajá, sí. Dios, no me falla la memoria. Igual tengo la vida full. ¡Welcome! Entrada épica. Igual ahorita no me hace falta, tengo toda la vida. ¿No tendría que estar en la cámara de pruebas hace media hora? Perdone, Gordon, pero ahora estoy muy ocupado. Sí, burda curioso en estos juegos, pero mejor no me pongo tampoco a a perder tanto tiempo. Vamos directo al Me grano. alegro de verle. ¿No tendría que estar en la cámara de pruebas hace media hora? Aquí está el traje, perfecto. Bueno, es cerca, ¿eh? Este traje es icónico del juego de pana, el que te da, el que te cura, que te quita las fracturas, enfermedades, todo. Ese traje es una maravilla de traje, ¿verdad? Qué fino que estás haciendo este juego, Javi. Gracias, Nel. Coño, chamo, a mí me encanta Half-Life, de verdad. Dije, vamos a probar primero así con uno que ya tiene experiencia. Después hemos jugado otros títulos por ahí que no haya jugado. Igualmente, si
Sé que las expansiones de primero no me las he jugado. No sé si después de terminarme la historia principal me vaya por esas expansiones o vaya directo por el 2. Eso me lo estoy pensando aún. No sé, que me han dicho que esas historias de las expansiones del 1 no son tan importantes. Ya, te juegas viejo, es burda de bueno, para tener muchos detalles, bueno. ¿Y ahora dónde tengo que ir? Me falla la memoria, creo que era por acá. Adelante. Exactamente. Parece que hoy vas a por ser favor, déjeme tranquilo hasta que finalice el experimento. ¿Por qué tenemos que llevar estas corbatas tan ridículas? No sé qué pasa aquí. Black Mesa, el nombre de la compañía. Doctor Víctor, por favor, preséntese en el laboratorio del láser hiperrefrigerado. Yo solo jugué el Blue Shift y el prota de ese sale en el 2. Ah, no, el Blue Shift es el guardia, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, sí. Ah, verdad que sí, él es el. Sí, tienes razón. No me acuerdo cómo se llama ese oficial, pero sí, siempre te ayuda, tienes razón. No sabía que era el mismo, yo pensaba que eran dos personajes distintos. Ah, se explica la continuidad de la historia con. Bueno. Yo los tengo incluso, por eso que estoy diciendo, puedo jugarme las expansiones. Nice. Vale, rapidito, mejor. Ajá, Calhoun. La roma cola así tanto, pero sí. Vamos a causar el desastre aquí en el 1, donde vamos a. Bueno, no voy a spoilear mucho. Ah, Gordon, aquí está. Acabamos de enviar la muestra a la cámara de pruebas. Hemos llevado el espectrómetro de antimateria hasta el 105%. Un poco arriesgado, pero necesitamos resolución adicional. A Víctor le preocupa mucho que consigamos un análisis definitivo con la muestra de hoy. Qué risa las voces. Imagino que les habrá sido difícil. Le están esperando, Gordon, en la cámara de pruebas. Vale, entonces. Acceso de nuevo. Tiene que ser. Estamos listos. Está a punto de entrar en fase crítica. Ya las cosas ya se ven que van a terminar mal con estos sistemas. Esto no tendría que pasar. Estándar de análisis, Gordon. Coño, que alguno la ve, vaya. Ya, pero tenemos una buena razón. Esta es una oportunidad sin igual. Es la muestra más pura que jamás hemos visto. Y la más inestable en potencia. Pero si sigue los procedimientos estándar de inserción, todo saldrá bien. No sé cómo puedes decir eso. Aunque soy consciente de que es difícil que se dé una secuencia de resonancias, no me convence que... Gordon no tiene por qué oír esto. Es un profesional altamente capacitado. Hemos asegurado al administrador que nada fallará. Ah, sí, es cierto. Gordon, confiamos plenamente en usted. Grave error. Bien, adelante, pase ahora. Dale, pero Gordon se convierte prácticamente en un héroe, pues. Más adelante. Ahorita digamos que este es su primer día, mala suerte. También tendrá la responsabilidad de tener este portal aquí y calibrarlo, claro. Probando. Todo parece funcionar correctamente. De acuerdo, Gordon. Su traje debería permitirle salir de este embrollo.
El espécimen llegará en unos momentos. Si me hace el favor de subir y conectar los rotores, podremos situar el espectrómetro de antimateria en 80% y mantenerlo así hasta que llegue el portador. Eso mismo. Tengo que ir acá, ¿no? El botón exacto. Bueno, y prácticamente aquí este portal se fusionan dos mundos, pero Gordon tiene 8 de PhD y solo presiona botones de trabajo. Ese es lo grupo 1 de emisores en el profesional, lo que lo prepararon prácticamente para presionar el botón. Observo vectores de fase previsibles. Nice. Emisores del nivel 2. Activación ya. Gordon, no podemos saber cuánto tiempo puede funcionar el sistema a este ritmo, ni cuánto tardará en completarse la lectura. Trabaje tan rápido como pueda. ¿Para qué es que tiene que llevar cargamento abajo? Lo que ocasiona todo esto. Bueno, condensadores superiores al 105%. No es un problema, pero estoy viendo una pequeña discrepancia. No, vale. Ha entrado de nuevo dentro de los límites aceptables, manteniendo la secuencia. Parece que la muestra está preparada, Gordon. Debería recibirla en cualquier momento. Busca el espécimen en el sistema de entrega. Aquí está. Aquí empieza el desastre. Y aquí empieza el desastre de Black Mesa, el gobierno se entera, empiezan a enviar las unidades. Señor Freeman. Y aquí prácticamente, bueno, ambos mundos se fusionaron, el portal está activo en todos lados, ya se imaginan, apariciones de alien. Y tú solo contra el mundo, prácticamente aquí este juego se trata de eso, Freeman contra todo. Ahora a devolvernos por todos los laboratorios con todo destruido y viendo el caos. My boy, my beautiful Elfoy. Buenas, Nick, ¿cómo estás? Gracias. Vamos, estos bichitos son la razón de los zombies en este juego, prácticamente. Me atrevo a moverle y los teléfonos no funcionan. Por favor, suba a la superficie cuanto antes e informe a alguien de que estamos atrapados aquí abajo. Me necesitará para activar los escáneres de retina. Seguro que el resto del equipo le ayudará. Así me pareció que estos bichitos hacen un sonido bien raro. Ellos se le pegan en la cabeza a las personas y los controlan, ya van a ver después, ¿sí? ¿Qué hace aquí? Tienes que ir tú, chico, yo no puedo. ¿Venite? Yo me acuerdo que la primera vez que jugué esto,
Yo me quedé un rato aquí en esta parte, no sé, que tengo que llamarlo a él. O sea, no dure tanto, pero pues, molesto, pues. Uy, olvido. Qué tonto, me quité vida. Tenía que separarme de la puerta. Voy a tener cuidado con los láser, no terminarme de matar. Ajá, este es el arma definitiva de Freeman. La crowbar. No. Mierda. Qué linda ambientación, ¿no, Nick? Todo tan pacífico, todo tan en orden estos laboratorios. Realmente voy a ponerte en contexto. Este es el primer día de trabajo, estaba en un portal, todo se explotó. Ahora prácticamente el laboratorio entero es una zona de caos donde prácticamente están fusionándose las dimensiones del planeta que ellos buscaban llegar con el portal. Quedará bien en mi sala de trofeos. Chale, me pregunté. Se las moscas más seguro que se esté muerto. Ay. Me van a matar, señores, tan rápido. Ok, primera muerte, señores, ya rapidito. No, le me da la pistola si lo mataban, qué triste, ¿no? Ah, oh, pero bueno, ¿no? Chao, pega durísimo. Ya acostumbrame. ¿Será porque lo puse en intermedio, no, güey? Del equipo de ciencia. Qué loco, antes lo mató y en esta no lo mató. Qué risa el arma, ¿no? No quiero matar a ese sujeto, es demasiado rata de pana. Vamos a ir con el crowbar hasta que me acostumbre. Chale, pero quitan burda de vida, más bien estoy un poco preocupado. Ya. Así. Vamos, y tiene burda de alcance, patón. O eso lo esquivo mejor. Así puedo. Sí, prefiero. Por aquí. La manito vida de pan. Tengo 20 solamente. Chale. Mierda, no habrá nada por ahí que no se entra por acá. A ver. Madre mía, qué chimbo. Bueno, checkpoint aquí al menos. Qué fácil es morirse aquí, ¿no? Madre mía. Me pego una vez más y estoy listo. Para colmo es difícil pegarle, son pequeñitos. Ah, mira. Dios, casi me saltó la vida. Qué risa el arma, loco. Gordon, no me alegra. Gordon.
Sí, literalmente, porque se llama Gordon. Oh, Dios, qué cruel. Uf. Miren esta escena, chicos. Aquí se agarra el arma. Me curo un poco más. Vino para abrir esta puerta, qué loco. ¿Cómo se supone que pasa? Ah, ya. Derp. No, prefiero... Uf, ya. Vamos. No me acostumbré ni a la sensibilidad aún del juego, ¿no? Ustedes ven el área que deja, o sea, prácticamente me pega con el sonido y tengo que evitar acercarme a ellos cuando exploten. Y se me acabaron las balas, lo que no quería. Dale, no. Creo que lo hubiese puesto en fácil realmente, porque está en intermedio, está un poquito ahí. Uy. Ay, gordos prima, pero pronuncian gordo, se pasan. Y yo pensando que estaba diciendo gordo como decimos nosotros, no, para nada. Este protagonista está en forma prácticamente. Es un científico respetable. Ustedes lo han visto, ¿verdad? El sujeto de lentes con el traje naranja. El clásico protagonista de Half-Life. Chalma. Sí. Okay. Hola. Yeah. Así puedo ignorarlo también. Prefiero. Yo voy a tratar de arriesgarme poco aquí porque de verdad está heavy. Vamos ya. Ya tengo que esperar a que regrese el ascensor. Oh, Dios. Ay. No, o me lanzo. Creo que si me lanzo me muero, pues, creo. A ver si puedo. No, creo que si me maté. ¿O no? Ay, ay, ay. No. Evité cualquier tipo de daño por colisión. Como que no me meto ahí mejor. Mierda, mira a todos los que me siguieron, madre. Oh. Que andar con precaución. No olvidar nunca. ¡Uy! ¡Ah, rayos! Yo pensaba que se cae un lado solamente. Ya, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que saltar para allá?
Qué violencia, chavo, de para no recordar que el juego era tan violento así. No estás en la caja, vale, ¿cómo saliste? Oh, ya. Habrá roto el mismo. Nah, güey, no quiero gastar munición en esos bichitos ni enfrentarme a esos. Dios. Creo que tengo que hacer aquí entonces. Tengo que saltar para allá, ¿será? Yo creo que sí. Exactamente. Chamo, este juego tiene su desafío para pasar viejo, wow. Vas a sorprenderme. Uy. Ah, coño, me lancé muy alto. Ahí me quité vida por tanto. Pasar. Sí. Esto es escudo para el traje, bien. Chale, mire esos bichos, ¿eh? Ya que había por allá en el fondo de las escaleras que no lo revisé. Es para bajar ahí mismo, ok. Oh my god. Y la movilidad la siento un poquito incómoda. Chale, se ha hecho a disparar unas babas verdes que tengo que tener cuidado. Me gusta la idea de Javi cuando se asusta. Muy inexpresivo, muy que. Ay, no sé. Debería escucharme a mí mismo en directo para ver cómo reacciono con esas cosas. Mira, estas lengüitas que ustedes ven aquí, si yo me les acerco, estos me jalan hacia el techo y me matan. Estos aliens son bien raros, ¿verdad? Bien creepy. A curarme. Chamo, y yo llegué confiado, tipo, ah, yo me la voy a pasar de nuevo, esto debe ser fácil. Mierco, chamo, qué violencia, o sea, las trampas, todo, o sea. El juego está repleto de ratadas, de pana. Uf, bien violento de pana, y no me acordaba. Y aquí no recuerdo qué tenía que hacer. Este juego también es de pensar, por cierto, o sea, tenía que resolver sus partes bien sin... evitando salir lastimado. Creo que sí, para estas cajas. Uy, uy, pensé que eran cuerdas. No, no, las agarras, de hecho, te jalan para el techo y te devoran. Claro, te quitan vida poco a poco, pero uy, son bien creepy. A mí lo que yo me acuerdo de verdad que esto del 1 era que lo estoy jugando es que él da pasos agigantados. O sea, y te resbala fácilmente y te caes fácilmente por ello. Como muy torpe, demasiado acelerado. Y eso no ayuda mucho en estos momentos que necesitas precisión o te caes. Oh my god. Uy. A ver. Creo que será así, ¿no? Bien. Chamo, yo quiero no gastar munición siempre, pero este juego te obliga, ¿verdad? Por cierto, yo no vi cuánta gente está jugando Half-Life en este momento, pero es fino. Pues yo escogí este juego, pues supongo que a muchos les gustaría el título, especialmente a que les gustan los juegos así de la old school. Y epa, este juego... A mí me encantó la primera vez que lo pasé, por eso es que ahorita estoy haciendo memoria, pero chamo, sí. Está repleto de trampa, parte con buenos puzzles, tiene su acción, todo. Y el ambiente apocalíptico ya en... Oh my god, mira eso. También sí me fijo mucho en esos detalles, también me distraigo, me atacan esos bichitos. Eso dice ahí, no pasar. Cuidado con la electricidad. Oh my god.
esto para acá. Esas eran las cuerditas, Nicolás. Ahí se comió un científico. Creo que sí iba a pasar por allá, pero irme por aquí al lado. Por acá primero. Nada, bueno. Qué bonito todo esto, ¿no? Ah, con una cucaracha. Ok. Ahí no debo pasar, obviamente, pero... ¿Hay forma de tener eso? No, no creo. Sí, creo que sí. Había un generador eléctrico que tengo que tumbar por ahí, creo. Si no me falla la memoria. Y que hay como otros 7 streamers jugándolo ahorita. No mucho, aparentemente. Ah, ese es bueno. Podemos agarrar buen público con esto. Si alguien se aproxima a querer ver un ratico Half-Life. Mira eso. Dios, qué carnicero. Ese científico que murió ahorita con eso, ¿no? Su corazón. Gordon, si hubiera sabido que era usted, le habría dejado pasar. Todo el mundo se dirige hacia la superficie, pero yo creo que lo mejor es permanecer aquí. Seguro que vendrá alguien a rescatarnos. Lo más fino de todo es que todos te conocen a ti. Tú eres un... Tú eres alguien de gran renombre. ¿No sirve para nada? Ya medio que avanzas en el juego, te vuelves hasta más famoso, pues, por los logros que le... Jamás pensé que hubiera cosas así. Okay. Creo que puedo agarrar aquí golosinas, si no me equivoco. O este, agarrar este. Ya agarrando esas sodas porque me curan un poquito de vida. Supuse que podría ocurrir algo parecido, pero el administrador hizo oídos sordos. Ahí apague el generador. Ya esto no suelta corriente y voy para... Creo que uno puede agarrar munición ahí, por eso es que uno tiene que ir para... Vení para acá primero. Exacto. Bien. Exacto. No hay más nada aquí. Y ahora sí puedo pasar por acá. ¡Gordo! ¡Ay, gordo! ¿Cómo estás, vale? Te imaginé, pana. Ya, no te conté. Sí. Claro, la puerta no, la ventana sí. Bueno, aquí obviamente esa agua tiene electricidad, así que si no procedo con cuidado, muero. Mira el hombre colgado en el techo, qué lindo. Ay, estos detalles del juego tan bellos que son. Y el extraterrestre ahí mirándome fijamente esperando que entre, Dios. ¿Ya qué tenía que hacer ahí? Creo que tengo que entrar para esa región, entonces... A lo mejor voy a revisar primero antes de entrar para ese cuarto. Ah, no sé, me falta. Uy, 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 que me estaba esperando. Lo bueno es que después de que saltan se quedan mareados un tiempito. Ay, qué lindo. Me huele a... no lo pude salvar. Se supone que no abría la puerta si lo salvaba. Yo creo que sí. Oh, Dios. Ven, señores, esas son las consecuencias de no haber hecho mi trabajo. Oh, Dios. Creo que sí, no estoy muy seguro. Ups, le he fallado. Agarré un poquito de curación. Un poquito de armadura. Supone que no tenía que abrir, juro, ¿no? Que me quedé sin eso. Ups.
Creo que sí me tengo que ir por ahí, pero... Yes. ¿Qué? Porque no me salta un gol. Mierda, ¿cuánto este bichito hay aquí? No tengo... Ah, ya. Linterna es con F, se me olvidó. Bueno, ahí aprendí a usar la linterna. Me huele a que dijo... ¿Cómo? ¿Qué dijo gordo? Me huele a que... No, no recuerdo que dije, ups. Oh, Dios. Bien. Okay. Dios, pero qué. Qué creepy esos bichitos de pana. No fue hace rato. LOL. Después me recuerdas que dije. Que esto no lo puedo abrir. ¿Aquí para acá arriba? Ah, ya. Creo que me empujo esta caja. Ah, ya tengo que empujar la grande también. Damn. Creo que así. Agarro esta escalera y subo para acá. Perfecto. Tengo recha esos bichitos. Uy, uy, uy. Y entra. Me hacen volver a subir que le. Vamos a ir directamente para acá. Uy, Dios. Ay, qué ratas, Dios. Uy. Ya los tengo memorizados, tengo que esquivarlos así. Uf. Ajá, le di a otro. Se quedó bugueado en el aire. Un colega científico. Chamo, para, me estoy pasando el juego demasiado rush y en parte. Wow. Me estoy viendo cada bug y cada escena graciosa, tío. Ahí no se debe ir, chicos. Creo que ahí no debo entrar. Esos aliens después se vuelven prácticamente tus aliados, te hablan y todo en el 2. Cambian bastante de pan. Eso bichito no gasta munición de pan. Y
Bueno, olvido. Y que no gasto. Tres doritos después gasto munición. No estoy seguro de querer ir a la superficie. ¿Qué pasaría si el mundo se enterase de lo que hacemos aquí abajo? Parece que el sistema de contención ha fracasado de mala manera. Creo que me tiene que ayudar a abrir una puerta si no me falla la memoria tampoco. ¿Te gustaría analizar una de estas muestras de sangre en un microscopio? ¿O no? Interesante. Mil me alegra ayudar a un colega científico. Escucho sonido. Por aquí sé que hay un alien de pan. Recuerdo que tenía que hacer este científico. Le pegaron. Listo. Listo, por así. Acabo de escuchar una transmisión de alta seguridad. Han venido unos soldados a rescatarnos, aunque dudo que perdamos lo suficiente. Mierda. No. Ay, Dios. Pobrecito, me siguió hasta la torreta esta, ¿no? Está heavy, hay que tener buenos reflejos, si no, mierda. Yo sé que no me puedo confiar, pana. Y justamente pues lo puse en intermedio. Contingencia hacia arriba. Dicen que va a venir el ejército a salvarnos. Me gustaría seguir de una pieza después de esto. Me pregunto si podrían haberla liado aún más. El juego también te premia cuando tú exploras bien, porque la idea también es que busques lo suficiente para abastecerte. Granadas, bien. Justamente lo que yo decía. Shit. Así me explotó en la mano. ¿Y lo mataron? ¿No? Vale, puedo pasar por aquí. ¿Qué hay que hacer aquí? Pero vamos a hacer esto aquí. Ustedes escuchan como un sonido que parece unos gemidos. Eso lo hacen esos bichitos pequeños, es lo que yo me refería. ¿Qué sonido más extraño, de pana? Nunca he entendido por qué hacen ese sonido, de pana. Vamos a hacer otro. Ya te escuché. Ahí está. Coño. Ah. Qué molestos.
Si me queda para cargarme con vida allá arriba, antes de irme. Mañana esta aroma. Si ahora de alguna forma entro por otro lado. Se me acabó. Porque es creepy, Javi, por eso lo... No es solo creepy, es incómodo, es otro concepto, por eso lo digo, es como... Really, nigga. Madre mía. Sí, le añado lo creepy realmente, no es así que no. Prácticamente les camino cerquita y les pego un headshot y listo. Se interactúa con nada por aquí. Piso resbaloso. Estos cuchillitos. Oh shit. Oh. Uy. Hacer algo con ese, con este cargo box que está aquí. No me acuerdo dónde está el interruptor. Eso que está ahí es un escudito, pero creo que no puedo llegar. Por ahí, por esos gemidos bien raros. Pues. Creo que hay un interruptor por ahí en la sala, pero no estoy muy seguro. Ese mismo. Ahí va. Creo que, exacto, tengo que aprovecharla para que me lleve a un sitio, pero no me acuerdo bien. Ah, para allá. No olvidar la linterna. Uy, mierda. Qué desgraciados son de pana. Esa hasta me asustó un poquito. Madre mía. Me dio de lleno. Chamo, y te lo ponen así, justamente en el huequito, en la oscuridad, para que te salte justo cuando tú estés caminando por ahí, chamo. De pana que los programadores esto, pero se lucieron. Dios. Montón de cucarachas, huesos. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Qué ratas! Chamo, qué loco. No vi esa cuerdita ahí. Lolo.
La buena es que le puedes pegar antes que ellos te quiten vida. Así que no es la gran cosa tampoco. Vale, vale. Que me agarró el bicho de este poste. Ahora me quité vida por la caída, que divertido. Pensamos que fastidio tenía un botón dañado, ¿verdad? Lo hicieron muy bien, Nick, de pana. Honestamente. Aprovechando puntos ciegos, todo, o sea. Hay que reconocerles. Tú. Ah, la linterna también tiene batería. Se me había olvidado eso. Como está en rojo, se me apaga cada ratito cuando no la apago. No esperes que el séptimo de caballería nos saque de aquí. Mejor que vayas a la superficie. Los ascensores están estropeados, pero siempre podemos escalar. Bueno, revisar las cajas como siempre. Pueden tener cosas. Y no tenían nada, yupi. Sí, por usted delante. Déjame pasar. Con mi inteligencia y su fuerza, haremos un equipo excelente. Va a tener que dejarme aquí, Gordon. ¿Tengo que volver por el mismo camino? No creo, ¿sí? Uy, uy, uy. Ay, Dios mío. Los bichitos son fastidiosos. Y no lo alcanzo, qué lindo. Dios, qué forma tan tonta de perder. Ah, mira, aquí si no me equivoco aparece el tipo este. LOL. The G-Man. Prácticamente este tipo es el misterio del juego, de pana. Qué genial. Buenas, Quick, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos jugando un rato la historia de Half-Life 1. Vamos a pasarnos prácticamente toda la historia del 1 hasta el 2. La principal, y me estoy pensando si me paso las expansiones. Bien, nos hemos quedado sin el dinero de la supervivencia. ¿Y por qué me está haciendo auto-aiming? Yo quiero apuntar a la cabeza. Uy, LOL. También dispara con el pie derecho, ¿no? No quiero mirar asistida si no me está dejando dar hecho, qué pan. Quick, ¿tú alguna vez has jugado los Half-Life? ¿Conoces los títulos? Está abierto. Chamo, ya, aquí tengo que saltar para las escaleras. Sí, parece que sí. LOL, pobrecito. Mira cómo quedó colgando allá arriba el científico. Ay, Dios. En este modo son crueles con los científicos. Pan. Ahí está. Pobre. Así le pasaba a este Vincent ayer en Catering, ¿no? Para los que vieron el stream de ayer. No, nunca. Son tremendos juegos de pana. O sea, este juego es viejísimo. Este. No, no, yo me hago que es por los 90. Por los 90, 2000, por ahí. Chami, el juego sigue siendo, pero hasta el sol de hoy, bastante bueno, ¿verdad? Hicieron demasiado bien. Y el 2 ni te digo, me encanta.
Yo quiero pasarme rápido la historia aquí del 1 porque a mí realmente me agrada mucho más la ambientación del 2, pero no puedo decir que esto no es un clásico, ¿verdad? Pestaña. No sé si abrirlo. Oh, Dios. Oh, Dios mío. Estas son las bases que me recargan la armadura y estas las de vida. Como uno adora esas estaciones, pan. A ver. Oh, rayos, no puedo romper este cristal. Mira todas esas municiones ahí. ¿Será que entro por ahí? Ah, bien. Ya, ¿cómo es esto? ¿Por qué tengo que empujar la caja? Ah, bien. Ok, no, no creo que deba pasar por esos láser, pero no veo de otra. Déjame ver. Es que hay otro camino porque no, no me hace sentido. Obvious. Oh my god. Qué ratas de pan. ¿Lo puedo disparar a ese bicho? Oh my god. Un militar muerto ahí con una AK. Y con una M4. Ah, sí, puedo. Perfecto. Mira cómo ya vamos evolucionando. Ya escopeta. Ya. Dios, perfecto. Falta una pared. Ay. Mira esa mano. LOL, mano. Me querías asustar, ¿ah? Chamo, ese le pegué tan cerca que me quitó vida, vale. Tenía que haber agarrado un poquito más de distancia. Me curan casi, pero hay que aprovechar la vida de donde venga. Me curan de uno en uno. Ah, no, mira. Aquí nada más se ve. Gracias, Manu, por pasarte, de verdad. Bienvenido. ¿Cómo te has sentido, Manu? ¿Estás mucho mejor? Aquí yo también hablando y yo también estoy enfermo de gripe, aún la tengo. En este momento realmente casi no he tosido, pero sigo ronco, chamo. De pana que a mí me duran las gripes bastante tiempo. Es un fastidio, una peculiaridad mía, pero que molesta de pana. Oh, Dios, esa torreta ahí. Pues yo no se activa. Se activa con el láser, ok. Ajá. Dios. Qué rata, justamente paso el sitio y se teletransporta el alien atrás mío. No, qué rata, chamo. Dios. Al menos no activé las torretas. No hay nada por aquí. Oh shit. ¿Qué será eso? Oh Dios. Oh my god.
Ah, las activé. ¡Yupi! Bueno, al menos se cerró la puerta ahí. Oh god. Espero esto no haya activado torretas al frente. ¿Qué puedo hacer ahí? Bien. No, puedo caminar por arriba, qué bug tan feo. Lo intenté y funcionó. Oh, Dios mío. Ok. No me puedo montar en esa lámpara, sí. Ay. Ay, Dios, se activó. Qué asco. Hay cajas explosivas, lol. O sea, activas las torres, te mueres, literal. Oh my god. Eso, sí, Manu, mañana toca debate de Hunter x Hunter, chamo, no te lo pierdas, pana. Sí, gran F por mí, pana. Prácticamente ya me quedan 6 capítulos. Se los veo rápido mañana. Y estamos listos para el debate, chamo. De verdad que tú me la estuviste recomendando por mucho tiempo. Yo sé, Manu, ya me la vi por fin, bien. O sea, solamente me saltan 6 capítulos, ya me terminé la saga de las hormigas, chamo. Dios, qué final, por Dios. No diré más porque lo dejaremos para el stream de mañana, pero... Uf. Estuvo súper genial de pana. Chale. La verdad, pero chamo, qué buena serie de pana. Justamente cuando la estamos viendo, salen las noticias de que el mangaka agarre y continúa la serie, chamo. Increíble. Uno se pone a pensar, ¿serán coincidencias o cosas de la vida, chamo? Porque de verdad. Eso es asombroso, me pone. Uf, chamo. Esta parte está heavy, ¿eh? Voy a ignorar al alien. Dios. Qué molesto ese bichito. Uy, ay, Dios. Bueno. Se fue al otro lado, ok. No importa. Aquí hay un checkpoint de pana. Madre mía. Ok. Oh, Dios. Toca tumbar esas torretas de tiempo. Bien. Listo. Yo no sé para qué esquivo eso, pero solo por si. Ay. Ay, God. Chamo, si me pega estando tan atrás, lol. Increíble. Menos que hay suplementos, agarro algo. ¿Crees que los militares están a favor de nosotros aquí? Pues tampoco. Aquí están los aliens, los militares, todo. Quieren borrar la evidencia de que esto ocurrió. Prácticamente quieren matar todo el personal y toda la anomalía que hay en este sitio. Entonces, bueno. Esa es la razón por la que también tengo que matarlos, chicos. De pana, pero no, no toquemos nada de eso hasta que llegue esa. Tenemos que tragando nuestros peñones por meses, lol. Yo años bisiestos con Javi dejándome en espera. Oh, lo siento, mano. Ahora menos de 24 horas. ¡Sí! Yes, Manu, por fin podré opinar al respecto, Dios. No, chamo, y me ha encantado, de pana. Qué buena serie, en serio. Qué súper maravillado.
Todas las recomendaciones que me has dado han sido buenas. Tú sabes, de pana. Honestamente, hasta el momento nada ha sido decepcionante, al contrario. Así que, mano, de pana, yo sé que debo seguir tus consejos, de verdad, en todo sentido. Ya, no me monto aquí, no hago nada. Demasiadas cosas inflamables, mejor no. Es buena, sí, chamo. Chamo, no. Bueno, no, ya, no. No voy a comentar cosas que debemos dejar para mañana. Uf. Solamente que guau, chamo, que hay partes que son touching, por Dios. Mucho. Mira, música de acción, señores. Se viene plomo. Ya, vamos a agarrar a M4 mejor, porque... Tienen burda de vida, no me puedes cuidar con él. Ya para ver. Agarras tú aquí. Estas estaciones nunca hay que saltárselas, de pana, son lo mejor que existe, de pana. A ver si ponerme a romper cajitas o sigo de recto. Vamos a romper cajas, puede que me dé más munición y todo. Estas grandes cuestas. Pero hasta ahora nada, creo que no me da mucho. Los militares oliendo en todos lados, sí, Nick, tú lo has dicho, de pana. En esta te la perdono, pero la de Higurashi no estoy en periodo de perdonarte. Sí, chamo, eso es una historia muy peculiar. Para que poner en contexto a los que no saben, por ahí seguí un consejo de que empezara a ver la nueva temporada de Higurashi no Nakukoroni más allá de la mitad, porque no importaba lo que pasaba antes, todo era lo mismo, me habían dicho, de lo que ya había ocurrido. Obviamente, eso era mentira, esa opinión. Y Manuel, que me llevaba, no años, o sea, tiempo, meses, recomendándome la serie, yo vengo y hago esa blasfemia y la empiezo a ver desde la mitad. Manuel casi no me lo perdona por hacer eso, pues. Por seguir malos consejos por ahí, malas lenguas. En vez de haberle hecho caso a él, que me dijo que me era completa desde un inicio. Pero bueno, yo siendo yo, pues. Chale, mira esa broma. Uf. ¿Qué puedo hacer aquí? Aquí hay militares con lo de las radios. Bueno. Ok, está este caminito aquí. Si le llevo la contraria, puedo llevar. Eso. Perfecto. Más munición, armaduras. Querías pasar para allá arriba, exacto. Ya, ¿verdad? Es que, dude, más que no hacerme caso, ¿cómo ves un anime nuevo por la mitad? Porque sí, por haberte recomendado Hunter x Hunter la mitad del último arco colegio que tiene. Yo confié en el compañero que me dijo eso. Y de verdad que fue el peor consejo que me han dado. Uy. Uy, este tipo... Me pegó unos cuantos balazos. Rayos. Ok. No hay nada por aquí. Ok, creo que ir para este lado. Para este. Creo que es para este, sí. Que me quedara encerrado ahí. Qué rata, le lanzaron una granada al científico, ¿eh? Bueno, este tipo son unas plastas, ¿eh? Es que tú ves, le lanzan granadas, le van directo a ellos, hasta te ignoran a ti por matarlos a ellos. O sea, son unos militares, pero plastas. Chamo. Pobre científico, de pana, siento lástima por ellos. Ya. Listo.
Munición. Y aquí en adelante prosigo con el M4 de pana, es lo más fácil. Y además tengo 37 balas, chamo, te dan pero para tirar para el techo. M4 o M16, no sé cuál es la que tengo, pero la clásica militar. Uy, ¿dónde? Ah, aquí abajo. Por ahí. Sí, va. Está revisando estas cajas de pana porque me suena que tienen muchas cosas. ¡Ay! ¡Ah! ¡Granada! ¡Ah! ¿Qué hice? Rayo, no me di cuenta que lancé la granada. ¿Qué me cambió el arma automáticamente? Vale, eso no se hace. No, pero mano, de pana, yo más nunca, de pana, más nunca sigo un consejo de ese nivel sin preguntarle a alguien previamente, porque ya sonaba muy sospechoso, como que, chamo, vete la serie por la mitad, ya todo lo anterior no cuenta, es lo mismo, no. Por Dios, ¿cómo va una serie que no le da para la mitad de la trama antes? O sea, no, por Dios, no vuelvo a hacer eso, en serio. Subestimó demasiado la trama y el desarrollo de todo. Después yo vi esa mitad y me quedé como que, sí, chamo, no se le puede quitar jamás esa... Es porque me convencieron de que era un reboot. Es lo que te dije, pues. Ah, tú nunca puedes jugar Half-Life, mano. Es buenísimo, chaval, a mí me encantó. De hecho, sí me están dando, pero... ¡Oh! Chamo, si no escapo rápido del lugar, también muero. ¡Qué loco! Yo buscando balas, Dios mío. ¡Por Dios! No, no voy a bajar la voz. La falta de respeto, sí. Ya, ya, pues. Ya. A ver. Meteme en el búnker, no sé. Es el helicóptero, pan. Y ese bombardeo, pan. No, mano, y este juego es una locura, pana. Eres tú prácticamente contra el mundo. O sea, abriste un portal a otro planeta en estos laboratorios. Prácticamente los extraterrestres. Estamos, son un desastre, pasa un desmadre. Ya, un momento, voy a bajar un poquito de volumen aquí que los audífonos me tienen un poquito ensordecido. Violencia, de pana, me quedo ahí y me muero. Oh my god. Ok, si tengo que bajar, subir. Sí, eso pongo otra cosa. Listo. No creo que tenga que saltar esas cosas, ¿sí? No, creo que tengo que bajar. No hace sentido que tenga que subir así. Exacto.
chamo, y de verdad, Manuel, te recomiendo burda jugarte. Lo tengo que viejo y todo, pero mira todas las trampas que tiene, todo, chamo, es muy fino. Y el 2 es brutal, a mí me gusta mucho más la ambientación del 2 y todo. Torretas automáticas abajo, ¿no? Se supone que tengo que pasar sin que me hagan daño. What? Y aquí este ventilador me mata. Yes. ¿Pero acá? Ah, creo que puedo pasar por acá. No, creo que si me muero, si puedo pasar por acá. Sí, sí muerto. Ni siquiera que te quita vida, no. Muerto de una vez. Dios. Y pasó rápido. Bien, perfecto. Oh, 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 shit. Rápido, rápido, rápido. Que raro que no puedo salir por este lado. Se supone que debería poder romper esta rejilla, pero bueno. Ya veo que no se puede. No. Uy. Bueno, me alcanzó la granada bien. Ay, creí que morí. Chamo, la granada me la lanzó en la cara, qué rato. Ok, no. Ya vi que aquí no es donde salgo, pero las municiones. Por aquí, ¿por dónde salgo entonces? Ah, creo que esos generadores eran... ¿verdad? A ver si no me equivoco. Ah. ¿No se hace nada? Oh, Dios. Y no puedo creer que no salgo por aquí, ¿no? Bueno. Esas torretas son un fastidio, man. Hay que darle más munición. Sigue sin ser la salida. ¿Cómo que la puedo poner? ¿Dónde se supone que salgo, pues? Me toca pegarle algo. Tengo una forma de tener ese ventilador de pan. Si alguien ve la manera, me puede decir, porque no recuerdo. Para mí tiene que ser un generador o algo por ahí que estoy ignorando. Ok,
Okay, yo me metí por ese camino, voy a salir por acá. Tengo con F, sí. Ah, mira, es okay, aquí sí es la broma, entonces. Aunque no, tampoco. También está cerrado, así que no. Tengo que regresarme a la ventilación. Nada. Creo que terminé dando vueltas. Pero eso es típico cuando el pana llega a esta parte donde hay un puzzle y no lo ves de tanto. Siento que le toque disparar algo de pana. ¿Será que es eso mismo que suena cuando hago papel? Está raro. Zona militar es solamente lo que se escuchó. Entiendo, chamo, que hay que hacer, pana. O sea, que tengo que disparar el ventilador directo, ya. No sé, nada más. De alguna manera. Madre mía. Bueno, accidentalmente pasé debajo de la broma esta, mejor. Psh, yo pensaba que eso tenía que ser activado. Ok. Sustos que dan gusto. No morí en el intento y todo bien. No puede salir mejor. Ok, estas balas. Y aún así aquí no hay salida. Que bajar. Sustos que dan gusto, exacto. Así que me caí de repente y me dio, ay, el ventilador no me mató. Ah, bueno, mejor. Aquí se puede pasar sin morirse. Chama, lo más triste que al inicio, justamente el ventilador me mató sin piedad, Dios. Y resulta que si hay un espacio para que no te mate, Dios. Eso es típico del gobierno. Su filosofía de contención consiste en liquidar a todos los que tengan algo que ver con el proyecto. A juzgar por su traje de protección, diría que usted forma parte del experimento fallido. ¿Me equivoco? No, está equivocado. Escuche, si alguien puede terminar con esta catástrofe, son los del equipo científico del complejo Lambda, situado en el extremo opuesto de la base. El sistema de transporte no funciona, así que no le puedo decir cómo llegar aquí. Pero hay un antiguo sistema de raíles fuera de servicio por aquí en alguna parte, una vez pasado el complejo de Silos. Si consigue atravesar los laboratorios de pruebas de cohetes, Calpet puede arrastrarse por los túneles para localizar a alguien del equipo Lambda que aún esté vivo. Puede confiar en ellos, puede confiar en todos nosotros. Buena suerte. Arigato. Yo casi nunca uso las granadas, pero que son medio incómodas. Realmente solo se cree que vaya por... Ah, no, por aquí. Sí.
Chamo, qué loco, apenas rompo las cajas y me salta el bichito de ese. Qué mal intencionado de pana. Me está esperando, bro. Qué mal esto. Inflamado. Está pendiente por todos lados, pues. Hay un extraterrestre y te salta por donde menos te esperas, pues. ¿Qué quiere decir? Vamos despacito, poco a poco, planeando por el túnel. Oh, no, 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 ah, oh, Dios. Eso me quitó vida. Oh my god, sí, lol. Tenía que haber hecho frenar la broma esa antes de tiempo. Rayos. Ya empezamos con la radiación. Oh no. ¿No te digas? Aquí igualito que en Counter Strike, tú quieres llegar a lugares más altos y tienes que saltar y agacharte en el aire con control. Lo mismo, igualito. Pero peligroso por todo, ¿no? Un paso en falso y caigo para la pantalla, tío. Uy. Qué vacilón, que esto sí, chamo, esto de panas el inicio contra Strike prácticamente. Literalmente aquí
fija que prácticamente los botones, los sonidos, muchas cosas del Counter-Strike clásico vienen de aquí. Este es el juego base prácticamente. Uy, uy, uy. Uy, uy. Me están esperando ahí, como los odio. Ay, me están esperando, qué ratas son. No vale. Si tú llegaste a jugar alguna vez en el Counter-Strike el modo zombie, prácticamente han hecho con estos bichitos y los científicos zombies ya cuando estos les están mordiendo la cabeza y controlando. Se murieron. Listo. Sabía. No saqué la escopeta. Usé haki de observación. Sabía que me apareció un zombie cerca. Destruya esa maldita cosa antes de que crezca más. Este bicho es un fastidio. Señores, esto es un boss. Uff, te he hecho un fastidio, hermano. Él es terrible. Y recuerdo esto precisamente. No hagas ruido. Pueden oírnos. Tonto. No recuerdo si debo. ¿Cómo es que tengo que matarlo a él? Yo sé que obvio el sonido lo trae, pero no recuerdo si tenía que lanzar granadas, güey. Chamo, que él mata de uno. Si te voy a caminarle a través de él y me hace otra cosa, creo que eso es lo que toca hacer. Eso es difícil. Nosotros aquí. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Qué pies caja! ¿Cómo las quito de ahí? Si bien las están golpeando y todo, Dios.
chamo, lo estoy esquivando, pero rato largo. Ay, bueno. Este hecho se me jaló para mí. Con una altura demasiado alta. Yo sabía. Tenía que haberle disparado desde el fondo. Y se diga. Rayos. Ya limpié las puertas. La cosa es que no me detecten cuando me bajo las escaleras, porque eso lo hacen siempre. Caminar. Sale, pero ¿cómo me detectó? No. Uy, estuvo cerca. Uf. Chamo, me pegó mitad de vida un solo golpe. Ouch. Aquí no me dan vida. Pero un poquito. La tubería, sé que tengo que hacer algo, pero no me acuerdo. Creo que son justamente para vencer al bicho ese. Oh my god, qué rata, chavo. Mierda, qué susto. Qué ratas son como que ponen a los zombies allá abajo, chavo. Qué ratas. Qué nivel de pana. Justo bajo la escalera me consigo los dos frente mío, no vale. Ok, se está cerrado. Tengo que abrir eso. También está cerrado, ¿no? ¿Será que aún no toca? Sí, quizá me llegue a una parte demasiado adelantada y no va a estar aquí aún. No sé para dónde me voy. Toca así como el bicho es. Oh my god. Hay un piso abajo prácticamente. Salta ella, ahí es. No, qué ratas. No, se pasaron, vale. Qué forma de matarme.
Sorry, estaba terminando con el Sphinx Tranquinel. Oh, Dios. Y aquí voy con uno de los primeros bosses de aquí. Voy a adelantar algo bien, vale. Y que no le pego ni el chiste. Tengo que matar de lejos. Ay, no, no, no. Lo voy a matar. Cajitas son para distraer a estos bichos, porque si yo les empujo las cajas a sus lenguas, ellos las agarran. Tengo entendido. ¿O no? Ah, no, bien. Yo pensaba que sí las jalan. Son solamente obstáculos. A ver. Vale, con precaución. Como cosa rara hace daño. Yo tengo que agarrar la escalera. Ay, volví a rayos. Lo hice mal. Tomar vidas. Este es el intento. A ver, no sé si debería dar el botón. A ver, ¿qué pasa con el ascensor? Supongo que se cae para la silla. ¿O no? Solamente si estoy montado en el guerrero. Sí, vamos. No voy a dar un paso más. Vamos. No voy a seguir adelante. O sea, ¿qué hay? Voy a montar aquí. No me deja ni siquiera con el saltico de counter. Me agarra eso. Ah, me mata, ¿verdad? Chao. A ver si subo por acá. Espera que se quede quieto. No me voy a mover de aquí a menos que la situación mejore drásticamente. Váyase y no diga a nadie que estoy aquí. Este sí es pila, LOL. ¿De dónde se vino a esconder? Espero que sepa lo que está haciendo. ¿Alguien me ves aquí? Voy a esperar aquí a mis colegas.
Un fallo de tal magnitud es extremadamente improbable. Ahí está, me muero aquí con él, por tanto. ¡Oh, cielos! Creo que sí, pero voy a... No. Espero que la gente del laboratorio Lambda pueda controlar esto. Ah, tan tranquilo que conmigo y estos rayos, chicos. No sé. No te da miedo. Ay, no, qué vacilón, doctor. Vale, no va a notar que estoy aquí. ¿Qué te pasa ahora, pues? Ya, no me acuerdo. Uy, va a tener que dejarme aquí. Me hace daño. Espero que sepa lo que está haciendo. ¿Qué te tengo que hacer, pues? What the hell? Si no puedo caminar por esos rieles. Chaval. No voy a seguir. No. Obviamente me va a matar. No entiendo. No me acuerdo esa parte de pan. Uy, ¿dónde está ahora? Ay, ay, no. Uy, estoy cerca. Pero creo que me dispara. Ah, hay monstruo abajo, ¿no? Uy, ah, se no me mata, ok. Oh, me mató de suerte. Que yo aquí en el medio y un espacio como para entrar por el medio, tío. ¡Ay! ¡Madre mía! Sí. Solo porque me asomé un poco me mató. ¡Madre mía! ¡Qué violencia! Okay. ¿What? No me voy a mover de aquí a menos que la situación mejore drásticamente. Váyase y no diga a nadie que estoy aquí. Okay. Bueno, hago eso, pero ¿cómo ahora llego a la torre? Algo no estoy viendo. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué tonto! Don't waste to die. So many don't waste to die. Chau, no tiene caso que esta mina me mata por ahí. No entiendo lo que hace con eso de pan. No, no, uy, uy, estoy cerca, siempre. Burde raro bajarse esa plataforma. No me voy a mover de aquí a menos que la situación mejore drásticamente. Váyase y no diga nadie que estoy aquí. Está cayendo. Capaz eso. No quiero chocar con esa plataforma, no, porque...
Hay que bajar por aquí, yo creo. ¡Ay! Uy, casi. Pensé que no me iba a agarrar por 10. Uff. ¿Vamos a? Mire esas curiosas marcas. Me alegra ayudar a un colega científico. Voy a esperar aquí a mis colegas. No estoy seguro si lo hice bien, vale. Radios. Nada, me dice si lo hice bien o no, así que no. Me suena que no, vale, algo me da falta. Aquí no está la. Ah, me subí, parecía algo también. Ya, güey, de aquí donde yo sigo. Ay, güey, madre mía. Sí. Ya, pues está muy alto desde aquí, creo que. A ver si me pito ya. Sí. Obviamente me pito ya. Me suena que no hice a... LOL, Nel. ¿Este Nier 5-4 la recomiendas entonces? Ah, como que sí, mira, ahora hay aquí electricidad. Uy, ¿cómo yo hago aquí ahora? ¿Qué? ¿Paso por arriba? Creo que sí. Uy, no puedo jalar esto ahora, madre mía. Por acá, por acá. O sea, te pones a pensar, si no me electrocuté. Perfecto. Y aquí no más. Listo. Ok. Supongo que tengo que regresar. El perro de pan. Creo que te voy para acá ahora, estoy seguro. Ojalá que sí. Ya, a ver. Está, no, el cuarto de combustible aún no está. El de electricidad creo que sí está listo. Adiós. Nah, güey, te salvé este hecho de mate, ¿no? Uy, no, no. Ah. No sé cómo detectó, pero... Vale. Uf. Prefiero correr de pan a eso. El botón de poder ya está listo. Falta oxígeno y combustible. Uf. Y combustible no me deja entrar para la habitación. Salgo. No estoy para regresar, creo.
sea, solamente quiero saber para dónde debo ir y quizás debo, el stream hasta ahí, pero chamo, quiero saber, ¿de cuándo? Y como picado. Es el detalle. Eso es lo que me está detectando. Chamo, ¿será que no se arma electricidad? Vale. Voy para allá, no, no. Pero asegúrame. Seguro, ouch. Nada, ni siquiera puedo llegar para allá cómodamente. ¿Cómo le hago, pana? Si aquí se lo correcto, pana. Yo voy a salvar aquí por si las moscas. Y voy a arriesgarme. Creo que yo me mato si me lanzo aquí. Sí, casi me muero. Casi. Lo que me cura me lo quitó la radiación ese momento. Que se atacó ese bichito y entra acá, pero ya no puedo ir. Ay, tch. Ya me morí. Nadie. Creo que así voy a dejar el stream hasta aquí y después averiguo mejor eso. Así voy una vez porque si no va a estar dando vueltas. Toma. Quiero saber que me enseñes. Buena esa, mano. Pero sí, dale. Creo que dejo de stream hasta aquí porque ya está siendo tarde y ya avance más, bastante realmente. Espero que les haya gustado el stream y esta es la primera vez que estoy pasando a hacer juego de, como tal con historia. Este ya lo conozco, pero sin embargo, verlo toca hacer memoria, pues lo jugué hace unos años. Y wow, me tiene sorprendido ahorita la dificultad, de verdad no me acordaba que era así. Eso es lo que sucede con todos estos juegos viejos de pana. Uno piensa que va a ser, no sé, mucho más simple, que se la pasa como la vez anterior, no, chamo. Mi son favorita de Tarzan. Buena referencia, mano. Thanks, Nel. Ya prácticamente, bueno, voy a averiguar un poquito que te hagas esta parte solamente y la continúo ya en el próximo stream. Porque estoy dando vueltas, no sé si hice bien la parte eléctrica o tengo que ir para otro lado. No sé, no es la idea. Pues también estoy perdiendo vida y todo por no saber para dónde ir. Pero bueno, yo voy hasta aquí entonces. Creo que voy a dejar este. Voy a dejar una raid entonces. Así que sí, vamos a dar una raid para unos puntitos. Y bueno, señores, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Vulture, de verdad, por siempre estar presente. Gracias, Manulín. Gracias a todos. Gracias, Quick. Y a todos los que estén presentes por ahí también. Vamos a hacerle raid entonces. Ya veré. Ah, mira, Franco que está conectado. Uy, siempre está conectado hasta ahora. Vamos a aprovechar entonces. Gracias, Nel. Gracias, Bill. Gracias a todos de pana. El fin del comandito para la raid. Y bueno, chamo, a mí en pana me encanta. Ya a partir del Half-Life 2, a mí me encanta demasiado la ambientación. Claro, un poquito más ambiente con los extraterrestres, pero a la vez contra la dictadura. Y no pierde el aspecto zombie tampoco, yo. ¿Cómo será jugarse en los Half-Life, el que es VR? Yo no tengo Oculus, pero será obligatorio. Tengo bastante curiosidad realmente. Gracias, Manu. Y bueno, ya los dejo con el canal.
Cuídense mucho y bueno, respeten mucho al streamer que les voy a dejar. Ya nos veremos en una próxima y bueno, gracias a todos por acompañarme. Bye. Hay que la raíz está bien. LOL. Está jugando ritmo de... todo ritmo de Britney, LOL. Hola. ¡Ojo! Doble raid. Doble Ray. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan, chicos? That rocks. That rocks. Obvio, obvio que roqueo. ¿Cómo andan? Muchas gracias. Ah, está Alvarito todavía. Hola, Franco. Hola, Magnus. Hola, Javi. Hola.